Dios me ha mostrado. Dios me ha dicho que. Dios me ha confirmado. Dios puso en mi corazón. Vamos a ponernos de pie. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Nuestro Dios, tú reinas. Tú
siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú, glorioso, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será, tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie es como tú, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. A cantar, tu luz brillará. Dice, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Sí, como cantamos, damos toda la gloria, la honra a Dios. ¿Por qué no saludas a la persona que tienes al lado, enfrente, atrás? Dile, hola, ¿qué tal? Buena tarde, feliz domingo. Sabes, hablando acerca de esto de la glorificación de Jesucristo, en Filipenses capítulo 2, después de hablar acerca de todo lo que sucedió, su humillación, muerte, muerte de cruz, dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que exaltamos, eso es lo que glorificamos y reconocemos. Y si seguimos, no vamos a hacerlo, pero si seguimos ese capítulo, dice: por lo tanto, ustedes puedan vivir de esta nueva forma. La nueva manera de vivir es a través de lo que hizo Jesucristo, es reconocer lo que hizo Jesucristo. Así que vamos a seguir cantando y exaltando el nombre de Jesús. Mi ser te levante
es esta próxima canción. Quiero que prestes atención a la letra. Se llama Yo canto en la victoria, y tiene que ver con esa victoria que tenemos a través de Cristo. Bueno, y en la mañana hablábamos y cantando la canción venía a nuestra mente cómo muchas veces alabamos a Dios solo cuando estamos en victoria, ¿no? Solo alabamos a Dios cuando tenemos una buena semana, cuando nos va bien en el trabajo. Y muchas veces nos ha pasado, ¿no? Tenemos un corazón agradecido con Dios, entonces le alabamos. Pero cuando estamos pasando por un momento difícil, por un momento de dificultad, en donde no nos sentimos tan amados por Dios, nos cuesta cantar, nos cuesta alabar a Dios y nos cuesta reconocer su grandeza. Pero esta canción dice que alabamos a Dios y cantamos en la victoria, pero no nuestra victoria, sino en la victoria que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Aún a pesar de nuestra dificultad durante nuestra semana, durante nuestro trabajo, nuestra escuela, poder alabar y cantar a Dios, aún a pesar de cualquier situación, ¿no? Porque tenemos esa victoria que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos a cantar. No estaré ansioso, Jesús, estás aquí. La paz de Dios rodeándome quita todo mi temor. Creador del cielo es aquel que me salvó. Tu voz calmó la tempestad y por nombre me llamó. Yo canto en la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Me afirmo en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y tú eres para mí. Tú eres para mí. Que en Calvario tomaste mi lugar. Yo canto en la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Me afirmo en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tu para siempre, tú eres para mí, tú eres para mí. Tú eres para mí. Fuerte, inmensurable amor. Una vez más, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Fuerte, inmensurable amor.
En tu vida donde Cristo llegó a tu mente, tu vida, tu corazón, tú sabes que tu esperanza está en Él. Tú también puedes cantar, no como dijo Marcela, desde la victoria de tu semana, de lo que tú has hecho, pero también tú puedes cantar desde la victoria. Vamos a cantar el coro una vez más. Yo canto en la victoria de la cruz, descanso en tu amor, de una nueva vida en ti, soy tuyo para siempre y tú eres para mí. Yo canto en la victoria. Vamos a cantar una última canción. Vamos a reconocer el lugar central que tiene Cristo en todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Su nombre.
resucitó al tercer día. Por medio de esa resurrección podemos confiar y saber que nosotros también viviremos por toda la eternidad. Y por eso podemos cantar. Así que vamos a cantar juntos. Vamos a celebrar su obra. Vamos a poner en alto su nombre, sabiendo que no hay otro nombre como la suya. Cantemos. Venciste, me lo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria pronto. De Jesús, cada lengua va a reconocer, Señor, cada rodilla se pondrá delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Señor de toda la creación. Ahora queremos que tú seas Señor de nuestras vidas, Señor, que seas entronado en nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra, queremos ponerla por obra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Thank you.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Quiénes nos acompañan por primera vez? Hay amigos también de visita que hace años no veíamos y es lindo volver a verles. Si pusiste atención al video, iniciamos hoy el último libro del Antiguo Testamento. Es increíble. ¿Quién empezó en Génesis? No, que vivía cuando... Génesis, no. Cuando empezamos a estudiar Génesis hace 5 años atrás, más o menos, empezamos a estudiar el libro de Génesis con la idea inicial, si no me dejan mentir, con la idea inicial de que íbamos a estudiar Pentateuco. Y fue la serie más larga que hicimos en la iglesia. Nunca habíamos hecho una serie tan larga. Y dijimos, oye, ¿por qué no seguir? Y evitamos tener... agujeros negros en el Antiguo Testamento, o sea, como que, uy, eso lo salto porque no lo entiendo. Y terminamos la semana pasada el libro de Esther y fue increíble aprender de lo que Dios nos puede enseñar a través de esos libros maravillosos. Y este último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, tiene un contexto muy interesante. Ya estudiamos el libro de Nehemías, ya estudiamos el libro de Esdras y este libro está al final del libro de Nehemías. No me da tiempo, pero escucha las predicaciones de Esdras, de Nehemías otra vez. El contexto es muy interesante, pero lo que más llama la atención es que este es un libro medio raro. Si pusiste atención al video, literal es eso. Hay un diálogo a través del profeta, donde Dios dice algo y el pueblo responde con una pregunta. Es como que, oye, ustedes están mal en esto. Y el pueblo dice, ¿pero en qué? No lo vemos. Y eso nos empieza a revelar la condición del pueblo. Lo interesante es que la primera de estas afirmaciones no es una afirmación relacionada al pueblo de Israel, sino es una afirmación de Dios mismo. Dios inicia con una afirmación que explica el resto del libro. Recuerda que el pueblo de Israel ya está en el templo, ya tienen... todo externamente bien, ya volvieron a su tierra. Pero lo triste de estas preguntas es que muestran un corazón, ¿cómo diríamos? Endurecido, un corazón hasta insolente, un corazón soberbio, un corazón como que, ¿en qué? Mira, para explicártelo, los que somos padres me van a entender. Bueno, todos fuimos hijos alguna vez, así que también lo vamos a entender. ¿Viste esa edad donde los hijos son como hiper exagerados? Bueno, algunos padres que dicen toda la edad, ¿no? Pero, y dicen, es que papá, tú no me amas, ¿no? Porque uno como papá o como mamá decidió que a lo mejor no iba a dar permiso para algo, o no le compró un juguete, o no lo dejó jugar con un amigo, ¿no? Y viene el exagerado el hijo y dice, es que tú no me amas, ¿no? ¿Y qué sentimos los padres por dentro en ese momento? ¿Algún padre voluntario que quiera ser honesto, tipo grupos conexión? Decimos, no, hijo, yo te voy a explicar, ven acá. No, por dentro es un volcán que está a punto de hacer erupción. O sea, ¿cómo me vas a decir que no te amo? Me levanto 6 de la mañana a trabajar, te hago el desayuno, te tengo esto. Claro, no lo decimos, pero por dentro decimos, ¿qué niño más mal agradecido? El pueblo de Israel estaba en una actitud similar. Ellos como que estaban en un... ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Pero cómo? Vamos al texto de Malaquías para que veas, por favor, cómo empieza este libro. Capítulo 1 dice, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y mira lo primero que dice. Dice, yo los he amado, dice el Señor. Parte el profeta haciendo una declaración en el nombre de Dios. Y la afirmación es que Dios dice, yo les he amado. Pero solamente fíjate para que te des cuenta. La pregunta del pueblo es, ¿y cómo nos amaste? Yo no veo. Hoy vamos a hablar a la luz de este pasaje en cuanto a esto. Dios diciéndonos que nos ha amado. Y nosotros diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué nos amó? Y quizás tú dices, no, yo jamás diría una herejía así. Pero déjame demostrarte a la luz de la palabra de Dios y de ser honesto en nuestro corazón, que muchas veces somos iguales. Mira, guarda esta idea esta mañana. La única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor.
escúchame bien, la única manera, y quiero ser súper contundente, pero ¿puede haber otra manera? No. La única manera de amar a Dios, de nosotros amar a Dios, es en respuesta a su amor. El diálogo que tiene Dios con su pueblo a través de este profeta Malaquías tiene que ver con, ustedes no me están amando, pero Dios no se los reclama inmediatamente, sino que el resto del libro es una explicación de cómo el pueblo no amaba a Dios. Pero en vez de decirle, ustedes no me aman, Dios hace una declaración. Por eso, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor. Ahora, para entender eso, me gustaría que tratemos de poner entonces ciertas cosas claras. El fundamento de lo que está hablando Malaquías, en primer lugar, es su amor, la declaración de Dios. Yo les he amado. El fundamento para entender que nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor es saber que Él nos ha amado. Mira, es muy interesante, cuando estudiamos el libro de Proverbios, aprendimos que la mayoría de las sabidurías inician con preguntas. Sin embargo, la sabiduría de Dios inicia con afirmaciones, no con preguntas. Tú vas a Génesis capítulo 1 y no hay una pregunta, ¿qué había en el principio? Hay una afirmación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, eso no significa que no hay lugar para preguntas, pero partimos de afirmaciones. Dios dice, lo vimos en el libro de Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es una afirmación. Y después hay un montón de preguntas. Bueno, acá Dios hace una afirmación. Él no hace una pregunta. ¿Quieren saber qué es el amor? ¿Quieren que les explique el amor? Él hace una afirmación contundente. Yo les he amado. ¿Y por qué Dios inicia este diálogo con el pueblo en esta afirmación, en este fundamento? ¿Sabes? Si la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor, entonces necesitamos poner correctamente el fundamento. Quizás tú dices, oye Marce, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo he estudiado la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, el famoso resumen de la ley, ¿en qué consistía? Ama a Dios ¿con qué? Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es más, cuando le preguntaron a Jesús cómo se resumía la ley, Él dijo lo mismo. ¿Qué es lo más importante que el hombre puede hacer? Amar a Dios ¿con qué? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Mira, escucha bien para que no me malinterpretes. Escucha todo. Imagínate que la vida consistiera en que nosotros amemos a Dios como lo dice el libro. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama religiosidad, se llama moralismo. Ok, ahora la vida consiste en amar a Dios con todas las ganas. Ok, entonces vamos a hacer un amorómetro. Me lo voy a poner todos los días, no estoy amando a Dios lo suficiente. Voy a ser más buena persona, voy a dar más a los pobres, me voy a portar más bien, voy a orar y voy a leer la Biblia, pero ya más veces. Me puse otra vez el amorómetro, me falta, no, ahora voy a orar de rodillas hasta que mis rodillas sangren. La única manera de amar a Dios es en respuesta a qué. ¿Sabes por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, ámame con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, porque yo te he amado? ¿Te das cuenta o no? Quita el amor de Dios y hagamos del cristianismo mi amor a Él. ¿Tú crees que eso sería cristianismo? No, eso se llama religión, eso se llama moralismo, eso se llama ser una buena persona. Primera de Juan explica el mismo principio. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso Dios, Jehová en Malaquías, lo primero que pone es, yo les he amado. En esta relación Dios-ser humano, el amor es la primera causa. Mi naturaleza es amar, dice Dios. Por eso el profeta, antes de mostrarle al pueblo que ellos están en déficit, antes de mostrarle al pueblo su condición, Dios pone la afirmación, yo les he amado.
Y si Dios es verdad, entonces esta declaración es verdad. ¿Sabes por qué Dios ama? Dios ama simplemente porque Él ama. Su amor no es un deber, es una realidad eterna. Jeremías capítulo 31, verso 3, dice: con amor eterno les he amado. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo? El pueblo estaba en una actitud donde evidentemente amor a Dios no mostraban. Y en vez de Dios marcarles eso, Él parte antes. Oye, pero si yo amo a Dios, Él me ama a mí, ¿correcto? No. En matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero la matemática de Dios hace estragos. ¿Sabes cuántos cristianos creen que la vida en Cristo se trata de cuánto amo a Dios para que Él me ame? Pórtate bien, porque Dios te está mirando, y eso lo enseñamos a nuestros hijos. Y después queremos que no tengan conflictos existenciales a los 18 o 20 años. Él te ama. El tema es que nosotros hemos minimizado, hemos banalizado el amor. Ay, amo mi celular, ay, amo la pizza, mira, ¿entiendes? Entonces, escuchamos a Dios que Él nos dice que nos ama como yo amo la pizza. En el libro que hemos hablado tanto de transformación, el autor dice: como ser humano, tu deseo más profundo es ser amado. Por esa razón estamos en esta travesía de transformación. Lo que buscamos en la vida es a Dios, no solo porque Dios es amoroso, sino porque Dios es amor. Su ser define el amor de modo que todos sus actos hacia ti están arraigados en el amor. Tus necesidades te guían hacia Dios, a no alejarte de Él. Ahora, ahí viene el problema. Si yo decido sustituir mi gran necesidad de amor por la pasión de dirigir mi propia vida, cada decisión que tome realmente será una tentativa de encontrar el amor en otro lugar o en otra persona. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: yo les he amado, Él está haciendo una declaración de que yo soy la primera causa, pero ustedes buscan amor fuera de mí, lo cual es imposible. ¿Sabes qué? Si uno es transparente y honesto, aunque parezca increíble, nuestros hechos demuestran que nosotros no creemos esa afirmación, porque seguimos buscando amor en una relación, esposo, esposa, hijo, hija, y de repente el hijo es el nuevo Mesías. Todo se trata de él. Y eso me hace, wow, me realiza como persona. ¿Estoy diciendo que odies a tu hijo? No. ¿Pero vas a encontrar en él solo el verdadero amor que Dios te puede dar? Jamás. Ni en el trabajo, ni en las posesiones, ni en el servicio a Dios. ¿Cuántas personas buscan esa necesidad de aceptación, de aprobación, de seguridad, de valor fuera de Dios? Y lo hacen en cosas que huelen a Dios, como servir a Dios. Vamos a hablar en grupos Conexión de cómo esta distorsión del amor a Dios empezó en Génesis capítulo 3. La mentira de la serpiente tiene que ver con que Dios no es un Dios amoroso. ¿Cómo que con que Dios les dijo que no podían hacer esto? Si ustedes hacen, van a ser como Dios. Dios es un mentiroso, entonces. Dios no es amor como yo creo que es. El fundamento es el amor de Dios. El amor de Dios es la primera causa. El amor de Dios es la verdad. Yo les he amado. Y quizás tú dices: claro, Marce, yo estoy de acuerdo. Pero en el fondo del corazón, nuestras acciones lo único que hacen es que seguimos buscando amor fuera de Dios, lo que termina en fracaso. Ahora, la respuesta del pueblo es la que llama la atención, volviendo a Malaquías. Dios dice: yo los he amado, dice el Señor. Y la respuesta del pueblo es: ¿y cómo nos has amado? Otras traducciones dicen: ¿en qué nos has amado? Es como que les dicen: ¿qué está diciendo este tipo? Ahora, si el fundamento es para amar a Dios en respuesta a su amor, es entender el amor de Dios, la respuesta del pueblo es: no veo tu amor. Yo no veo tu amor.
Algunos dicen que el pueblo decía eso verbalmente. La mayoría de los comentaristas creen que la actitud del pueblo era eso. Y que el profeta lo que hace es revelar el corazón del pueblo que estaba en lo profundo de su ser diciendo, Dios, ok, tú me amas, pero yo no veo dónde. ¿Por qué el pueblo de Israel llegó a pensar algo así? Tenemos que ir al contexto del libro de Malaquías. No lo dice el texto de, ay, esta era la razón, pero el contexto nos puede dar algunas señales. Porque mira lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, ¿cómo nos ha amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Vamos a ver eso ahora. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Después, versículo 4 dice, Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Espérame, Edom, Esaú, ¿qué tiene que ver esto? Rápido, un resumen rápido de Antiguo Testamento. Partimos en, no, Adán es muy lejos, Abraham, ¿ok? ¿Abraham cuántos hijos tiene? 2, Ismael e Isaac. Ahora, la promesa vino por Isaac, pero eso no significa que Ismael ha odiado por Dios, porque vimos, Alex, recuerdo que hablaba cómo Dios se preocupó, ese Jehová que todo ve, se preocupa por Ismael. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y la promesa viene por medio de ¿quién? De Jacob, porque era el mejor de los hijos. No, los 2 fueron un desastre. Ahora vamos a ver eso hacia el final. De los descendientes de Esaú vienen los edomitas, son los que se van al sur. Fueron enemigos de Israel, pero tenían un lazo de sangre. En aquel tiempo que escribe el profeta Malaquías, los edomitas se llamaba el imperio nabateo. Y estaba empezando a surgir otra vez. Por eso dice el versículo 4, Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Ahora, ellos estaban ubicados geográficamente en un lugar que los empezaron a hacer prósperos. Ahora, estos judíos habían vuelto de Babilonia y seguían siendo una insignificante provincia de Persia. Miraban a sus vecinos, veían a estos edomitas, nabateos. Vamos a mostrar unas fotos de un viaje que hicimos con Alex por fe. Eso todavía no ha sucedido, pero por fe lo hacemos, lo declaramos, amigo. Bien, ¿no? Esas son ruinas, chiste, por favor, de lo que quedó de este imperio nabateo. Eso está en Petra, en Jordania. Y este imperio empezó a fortalecerse de una manera tan grande que llegaron a ser casi indestructibles. Ahora, ponte en los zapatos de un judío de aquel tiempo. Que viene el profeta Malaquías y entra a este lugar y dice, Dios dice, yo los he amado. Y nosotros decimos, mira, los nabateos están mejor que nosotros. Si Dios nos amara, no seríamos lo insignificante que somos comparado a estos edomitas que mira cómo están. Ellos han prosperado, tienen rutas comerciales, nosotros no tenemos nada, tienen alianzas políticas, nosotros somos una simple provincia de Persia. O sea, qué bueno Dios que nos has amado, pero aquí no se nota. Y probablemente hay una segunda razón. El contexto de Malaquías está relacionado con lo que pasaba con Esdras y Nehemías. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando se reinauguró el templo? Los más jóvenes gritaban de alegría, pero los más viejos, ¿qué decían? Este templito, comparado con el de Salomón, esto no es nada. ¿Así nos ama Dios? Dándonos un templo tan chiquitito. ¿Qué clase de amor es esa? Además, Nehemías, el profeta Geo habló del deseado de las naciones, el profeta Zacarías habló de un reino, y yo aquí no veo ningún reino. Yo hubiese sido un judío de aquel tiempo. Ok, Dios, qué bueno que nos amas, pero honestamente, yo no veo tu amor. Evidentemente hay una comparación que está haciendo el pueblo de Israel, por eso habla de Esaú, por eso habla de Edom. Iglesia, ya sé qué estás pensando. No, yo no sería como esos judíos, jamás. ¿Qué creyente en su sano juicio diría a Dios, Dios, tú no me amas? Pero ojo, el pueblo de Israel dijo, no, tú no nos amas, dijo eso. ¿Qué dice el pueblo? Yo los he amado
Y el pueblo no dijo, tú no nos amas, sino que dice, ok, si tú me amas, muéstrame cómo, dime cómo, porque yo evidentemente no lo veo. Entonces ahí está, tú como buen cristiano, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Cuántas cosas podemos decir para demostrar de que Dios nos ha amado? Hoy día te levantaste, ¿qué hiciste? Tienes vida. Checklist 1. ¿Qué más? Desayunaste. Bueno, si no desayunaste, puedes ir después a la cafetería, aviso de utilidad pública. ¿Qué más? Tienes un techo, tuviste dónde dormir, tienes familia, comida, ¿qué más? Tienes salud, tienes trabajo, mira cómo está el mundo, hay tantas cosas para decir que Dios me ama. Para un poco. ¿Te das cuenta lo básico que somos? ¿En serio eso es amor? ¿Esa es la forma que Dios tiene de demostrarnos amor? Así de básicos. Eso lo tiene cualquiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ser amado por Dios? ¿No será que nosotros tenemos una perspectiva de amor un poquito distorsionada? Si yo sé que Dios me ama, solo que estoy en mala racha. Si yo sé que Dios me ama, pero si cambiaran ciertas circunstancias, un poquito así, nada más. Que las finanzas se estiren un poquito más. Que esas relaciones rotas puedan ser restauradas. Que si los problemas de salud aflojaran, si la economía fuera un poquito más estable, yo sería el primer voluntario, el primero, en pararme en la esquina y gritarle al mundo que Dios me ama. Yo creo que ahí está la raíz del problema. El pueblo miraba al imperio Nabateo y decía, pero mira cómo ellos prosperaron. Ellos miraban su narrativa, sí, volvimos, tenemos un templo, pero es un templito. Estamos en Jerusalén, pero ya no es como antes. Si tan solo cambiaran algunas cosas, yo estoy seguro. Sí, yo no digo que Dios no me ama, solo que como que no se nota mucho. Esta semana en Grupos Conexión queremos hacer el ejercicio. Pero como, ¿qué hemos dicho? Si no estás en un grupo no es pecado, pero... Gracias, amigo. Después arreglamos. Pero como no todos están, les dejo la tarea. ¿Podrías mencionar cómo Dios te demuestra su amor? Sin hacer referencia a la vida, a tu salud, a tu familia, a tu trabajo y a tus cosas materiales. ¿Podrías decir? Bueno, vivo en México. Es lo mismo. ¿Ves? Es como que el pueblo estaba en una sintonía en cuanto al amor. Y Dios dice, ustedes no entienden nada. Yo les he amado. Y el pueblo dice, bueno, pues no se nota. Y sabes que, si soy honesto, muchas veces es donde yo he caído. Sí, Señor, yo sé que me amas. Solo te pido que esta semana me lo demuestres un poquito más. Y rebajamos el amor a cosas tan superficiales. Lo interesante es cómo termina esta porción. Porque lo primero que hace Dios es colocar el fundamento. Si la única manera, escucha bien, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor, el fundamento es el amor de Dios. Yo les he amado. Ese es el fundamento. Mientras yo no entienda que Dios es la primera causa, que Él nos ama con un amor que no tiene manera de describir. Bueno, pero como yo estoy en otra sintonía, estoy igual que el pueblo. Ok, tú me amas, pero ¿en qué? Entonces viene la explicación de Dios. Y es como que Dios dice, me parece que tú no estás comprendiendo qué es el amor. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. La respuesta de Dios es interesante. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Esta respuesta de Dios es un poco compleja.
Y la mayoría de los comentaristas dice, claro, ves, Dios acá está diciendo que eligió a uno y odió al otro. Decidió amar a uno y aborreció al otro. Y la verdad, tenemos que ponernos otra vez en zapatos del pueblo de Israel para entender esto. Como extranjero, hay cosas que de repente, frases mexicanas que digo, ¿qué quiere decir eso? Lo que el viento le hace a qué. La única manera de entenderla, ¿qué fue? Si ponemos a estudiar historia mexicana, si no, no iba a entender nada. Bueno, nos pasa a nosotros que a veces pensamos que leemos este versículo sin a su contexto. ¿Qué quiso decir Dios? Dios dice, yo les he amado. Ese es el mensaje que Él nos manda. ¿Te acuerdas el video? Y el pueblo dice, ¿pero en qué nos amaste? La respuesta de Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Tenemos que explicar entonces en qué consiste esta respuesta. No tenemos que perder de vista el contexto. La respuesta de Dios, diríamos, es una respuesta histórica teológica. Es tan contundente que un judío de aquel tiempo, estoy seguro que la entendió perfectamente. Y no se refiere tanto a la historia de Esaú y Jacob, sino a la historia que vino después. Mira, Isaac tuvo dos hijos. El mayor, fueron cuates, nació primero Esaú y después Jacob. Lo lógico hubiese sido que la promesa dada a Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, fuese por el mayor. Pero la promesa vino a través de Jacob. Ilógico, tan ilógico como el amor de Dios. Ahora, entonces, pero aquí está diciendo, amé a uno y aborrecí al otro. A ver, este concepto de amar y aborrecer no tiene que ver con amor versus odio. Tiene que ver con la promesa dada de Dios a su pueblo. Porque Génesis, capítulo 12, versículo 3, la promesa hecha a Abraham es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, pues todas. No es que iba a amar a uno e iba a odiar al otro. Simplemente lo que está diciendo es, la promesa vino por medio de Jacob. Ahora, quizás tú dices, seguramente Jacob fue el mejor portado de los dos. Si no sabes la historia, te la cuento en 30 segundos. Jacob fue un desastre, mentiroso, profesional. Si hubiésemos visto la vida nosotros humanamente hablando, oye, ¿cómo a través de Jacob viene la promesa? ¿Qué había en Jacob diferente? La única pequeña, gran diferencia, pequeña pero gran diferencia, es que era un hombre que buscó lo espiritual. Nada más. Pero cuando sigue la historia del pueblo de Israel, uno mira al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, ¿y qué ves? ¿Ves un pueblo fiel, merecedor del amor de Dios por su fidelidad? ¿Ves un pueblo que buscaba a Dios? ¿Qué hemos estudiado estos 5 años? Que era un pueblo rebelde, que rechazaba a Dios, que no le buscaba y que constantemente le daba la espalda a Dios. Lo vimos a través del mensaje de los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios cuando le dice al pueblo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Quizás tendríamos que leer algunos pasajes para entenderlo. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 32. Pregúntales ahora los tiempos pasados que te precedieron. Desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros y guerras? ¿Qué nación? Verso 35, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios cuando dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Es que mi amor fue de pura gracia. Dime qué.
Fíjate, Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios con el, a través del profeta Malaquías al decir, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? Es un tapabocas. ¿Entiendes? Trato de guardar la distancia. Dios dice, yo les he amado. Y el pueblo dijo, yo no veo, dime dónde. Ah, ¿en serio? ¿Quieres que veamos la historia? Mira, ¿eran el pueblo más hermoso acaso? No. ¿Eran el más significativo? No. ¿Había algo bueno? No. Y decidí amarles. Un amor lleno de benevolencia, de gracia, de misericordia. Mira el Salmo 103. Qué hermoso pasaje, verso 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestra maldad. Tan grande es su amor por los que le temen como altos el cielo sobre la tierra. Al decir Dios, he amado a Jacob y aborrecí a Esaú, estoy diciendo mi amor de perdón, tus pecados fueron perdonados. Todos los años el pueblo de Israel recordaba una y otra vez que sus pecados habían sido perdonados. ¿Cómo puedes decirme? Dice Dios, ¿pero en qué me amaste? ¿En serio? ¿Más dinero te va a demostrar más amor? ¿Más estabilidad laboral? ¿En serio? ¿Esa es tu categoría de amor? Y Dios tiene que ir al pasado y decirles, miren, todo esto, Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Oseas capítulo 14, verso 4, los amaré de pura gracia. Ustedes, dice Dios, evidentemente no comprenden, no dimensionan mi amor. Son tan básicos en su concepto de amor que miran a los nabateos y dicen, sí, pero mira a ellos. Es como si Dios dijera algo así. Dios dice, mi amor es desinteresado, benevolente, pero tú llamas al amor inversión. Dios dice, mi amor es movido por la gracia, pero tú haces favores. Mi amor está movido por la misericordia, dice Dios. A ti te mueve la lástima. Mi amor es persistente y no se rinde, pero el tuyo tiene inconstancia como apellido. Es el amor del perdón, de su gracia, de su misericordia y de su verdad, porque nos dice, su amor nos dice que somos pecadores, pero que en él hay perdón. Alex me comentaba de una cita de un psiquiatra que dijo una vez esto: si pudiera convencer a los pacientes en los hospitales psiquiátricos de que sus pecados fueron perdonados, el 75% de ellos podría irse al día siguiente. Lo dijo un psiquiatra. ¿Te das cuenta que no hemos comprendido el amor de Dios? Yo creo, querida iglesia, que no estamos muy lejos de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pensamos que amor se trata de yo amar a Dios. Pero la única manera de amar a Dios es en respuesta a ¿qué? A su amor. Por eso Dios pone el fundamento, yo les he amado. Pero el pueblo dice, yo no veo tu amor. Entonces Dios tiene que decir, me parece que no están comprendiendo el amor. ¿Sabes cuál es el punto de partida para la transformación que Dios hace de nuestros asuntos pendientes? Te leo esta frase del libro de Steve Smith que me encanta. Dice, el factor más importante para la sanación de tus asuntos pendientes es el amor de Dios. La fuerza personal de su amor es nuestra mayor seguridad en este alarmante proceso de transformación. Es la única cosa que abre la puerta para la renovación de nuestra mente para que podamos descansar en él. Hemos experimentado con Alex tantos casos de personas que dicen, sí, yo sé que Dios es amor, yo sé que Él ama, pero ¿cómo me cuesta en mi vida ver que Dios me ama a mí? Porque mira cómo soy. Soy mercancía rota. El pecado destruyó mi vida, mis malas decisiones. Lo único que han hecho es verme como una basura. Y Dios dice, yo les he amado. Sí, Dios, yo sé que tú no me amas, pero mira mi vida.
Mira el desastre de mi vida en que estoy. Y es como que el amor de Dios termina siendo algo conceptual fuera. Lo podemos definir, pero qué diferente es experimentarlo. Podemos citar los versículos que hablan del amor, pero cero impacto en mi vida personal. Hablábamos hace el año pasado de esa imperiosa necesidad de tener esa disciplina espiritual de meditar en el amor de Dios. Mira, en el libro de Efesios hay un pasaje, no lo dije en el primer servicio porque no me dio el tiempo, pero bueno, qué bueno que tenemos dos servicios, gracias. Vamos a hablar de esto otra vez en los grupos Conexión, capítulo 3 del libro de Efesios, verso 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido, dice Pablo, que por medio del Espíritu, porque esto no se trata de mis fuerzas, es el Espíritu Santo en nosotros, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, con un propósito, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, dice Pablo, que arraigados y cimentados en amor, puedan, ¿qué cosa? Dice, puedan definir. Puedan expresar la mejor definición. Puedan citar de memoria los pasajes del Antiguo Testamento. Es que el pueblo de Israel, ¿sabes qué? No había comprendido el amor de Dios. Porque es como que el diálogo es, yo los he amado, y el pueblo dice, ¿pero en qué? O sea, como que están hablando dos idiomas distintos. Entonces, Dios tiene que darles un tapaboca al pueblo y decir, ¿sabes qué? Mira, amé a Jacob con todo lo que implica eso, como vimos recién, para que puedan comprender. Y subraya esta frase, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan, y esa expresión es un conocer experimental, ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Creo que Dios nos demuestra su amor, ¿sabes cómo? Una manera, con todos los santos. Si hay iglesia imperfecta en esta ciudad, es esta. Si hay iglesia que tiene muchos problemas, es esta. Pero es un regalo del amor de Dios. Valóralo. Valóralo. No lo menosprecies. Un dominguito, una temporada de grupos que no, no pasa nada. Es con todos los santos. Es con todos los santos. Si tan solo dedicáramos un tiempo, tan solo un tiempo en pensar y dejarnos sorprender por el amor de Dios, no tanto en hacer listas de cómo Dios me ama, sino en estar, pero asombrados por su amor, ¿cómo cambiarían las cosas? Por eso, la única manera de amar a Dios es en respuesta a su amor. Ese es el fundamento de este libro de Malaquías. Yo les he amado. Y el pueblo dijo, no lo veo. No dijo que no, sino como que me cuesta verlo. Entonces Dios tiene que ir más profundo y tiene que explicar, es que tú no comprendes mi amor. Yo estoy seguro que nuestra vida sería tan diferente si estuviéramos un poquito más cerca de comprender ese amor. Todo lo queremos definir, todo lo queremos... Bueno, pero dime, ¿cuál es la frase en corto? No. Es que esto es, medita, profundiza, junto todos los santos puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es ese amor que sobrepasa lo que podemos llegar a entender. Queridos, si meditar y pensar en el amor de Dios no te sacude, entonces algo no anda bien. Y eso pasaba con el pueblo en tiempos del profeta Malaquías. No era una rebeldía abierta, no tenían ídolos en el templo, pero ¿sabes cómo estaba el corazón? Estaba endurecido. Y lo único que puede quebrar un corazón endurecido es comprender el amor de Dios.
Hace muchos años atrás escuché un soneto, es anónimo, fue publicado en el año 1628. Es el soneto del Cristo crucificado. Caló profundo. Y sabes que, estudiando estos días, debo confesarte que sí, yo sé que Dios me ama, pero soy igual que el pueblo de Israel. Sí, pero haz que las cosas, que esto se ajuste un poquito, que esto mejore acá, que esta cosita de aquí, todas cosas básicas, superficiales. Y es como que necesito parar y volver a ver al Cristo crucificado. Ese soneto dice así: no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Cantábamos recién, yo canto en la victoria. ¿Sabes qué victoria? No en que mis problemas se solucionen. Es la victoria de la cruz. Es que mirando la cruz, Dios nos dice que Él nos ha amado. Es que mirando la cruz es que podemos entender y dimensionar ese amor que no podemos ni siquiera comprender. Hemos perdido, iglesia, la capacidad de asombro. ¿Cómo no volver a mirar la cruz y escuchar cómo Dios nos dice: yo les he amado? Y nosotros decir, como dice Primera de Juan capítulo 4, Dios, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Porque la única manera de amar a Dios es en respuesta a ese increíble amor. Cualquier cosa fuera de eso es religión. Cualquier cosa fuera de eso está condenada inevitablemente al fracaso. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la vida en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Iniciamos este increíble libro de Malaquías. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos perdido la capacidad de asombro. Señor, todos los días la cruz nos recuerda que tú nos has amado. Todos los días. Saber que somos perdonados nos recuerda que somos amados. Todos los días. Saber que hemos sido reconciliados contigo por medio de la cruz nos recuerda que somos amados. Todos los días. Y Señor, nuestra reacción no es muy diferente al pueblo de Israel. Somos tan básicos. Soy tan mediocre y superficial. Que si tan solo se ajustaran esas cosas en mi vida, ay, vería tu amor más palpable. Por eso, Señor, necesitamos recordar ese amor benevolente, lleno de gracia, de verdad, de justicia, que no va a tener por inocente al culpable, pero que es lento para la ira y grande en misericordia, que nos pueda mover siempre tu amor. Señor, la única manera de amarte no es echándole ganas, no es tratando de ser buenas personas, sino es comprendiendo con todos los santos cuán ancho y profundo es tu amor. Gracias por amarnos de una manera increíble, porque Señor, si te amamos es porque tú nos amaste primero. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Qué increíble el mensaje de Malaquías, y de alguna manera creo que Malaquías es un libro, sería como una explicación con peras y con manzanas a un pueblo insensibilizado. Qué importante, ¿no? Poder recordar siempre y estar siempre en ese mismo canal en cuanto al amor de Dios y cómo Él nos ha amado. Y vamos a seguir viendo, vamos a seguir estudiando el libro de Malaquías. Por eso también te animo, por favor, es una excelente temporada para que te puedas unir a los grupos Conexión. Si no te has, ya comenzamos esta semana, si no te has anotado, por favor, hazlo. Como lo mencionaba otras veces, lo puedes hacer desde tu teléfono. Ahí está icb.mx/grupos. Ahí te vas a poder inscribir. Si tú por alguna razón dices, ¿sabes qué? Yo no me llevo con la tecnología, esto no es lo mío, es muy complicado para mí. Aquí afuerita hay una mesa, la mesa de creativos, y ahí te van a también ayudar a poder inscribirte. Así que esta es la última oportunidad, último día para poder anotarse en un grupo Conexión. Si te quedaste ahí con la duda de algunas cosas que decía Marcelo, y en la semana vamos a verlo en grupos, bueno, como decía Alex hace un par de semanas, la invitación está abierta a todo aquel que quiera crecer. Anótate a un grupo Conexión. También, si es la primera vez que vienes, queremos decirte que nos da mucho gusto que estés con nosotros. Queremos conocerte, queremos saludarte. Por favor, pasa a la mesa de bienvenida aquí afuerita, la carpita abajo. Ahí es la mesa de bienvenida. Queremos conocerte, saber de dónde vienes, saber un poquito más de ti. Queremos que sepas que estamos muy agradecidos porque puedas estar acá y queremos también saludarte. Así que sean bienvenidos todas las personas que están que por primera vez. ¿Qué hay esta semana? ¿Alguien se acuerda? Este fin de semana es último fin de semana del mes. ¿Le suena? Bueno, hay hombres el viernes. Viernes 7:30 hay reunión de hombres Conexión. Ahí está. Y sábado, ¿quiénes? Las mujeres. Sábado por la mañana, las mujeres. Así que 26 y 27 de agosto, para que no te confundas, este viernes y este sábado vamos a tener reunión de varones y reunión de mujeres. No te lo puedes perder, está haciendo un súper buen tiempo para poder compartir esta serie que hemos titulado Añadiendo a Nuestra Fe. Ya hemos hablado acerca de varias cosas y este fin de semana vamos a hablar acerca de la piedad. Así que no te puedes perder la oportunidad también de estar. Los hombres vamos a tener no solamente el tiempo del estudio bíblico, vamos a tener también una buena ahí comidita para poder compartir como siempre, y las mujeres tendrán también ahí su tiempo para poder charlar y platicar. No hay comida, pero va a estar bueno también. Así que no te olvides. Y también la cafetería. ¿Cuántos de ustedes han comido en la cafetería? Varios. Muy bien, esperemos que les guste la comida. Ahí pueden pasar al final del servicio, pero hay oportunidad también para poder servir en la cafetería. Así que si alguno tiene la intención y esas ganas de poder servir en la cafetería, bueno, acércate también con nosotros. Estamos abriendo esas oportunidades también para que te puedas levantar temprano los domingos, llegar acá súper temprano y empezar a darle con el tema de la cafetería y los alimentos. Va a ser también una buena oportunidad para poder servir. Los jóvenes Conexión, ¿dónde están? Jóvenes Conexión de 12 a 17 años van a comenzar este fin de semana, si no me equivoco, 27 de agosto, sábado va a ser Paintball Day. Así que también les invitamos a todos. ¿Cuántos tienen hijos de 12 a 17 años? Bueno, los que tienen hijos, tráiganlos, se la van a pasar también increíble. Entonces, este sábado ya damos apertura otra vez a Jóvenes Conexión. No se te vaya a pasar también en el calendario. Muy bien, así que esos son los avisos por el día de hoy, y vamos a también concluir con nuestras ofrendas, ¿no? Agradeciendo a Dios, dándole a Dios lo que es suyo,
honrándole también a través de lo que Dios nos ha provisto económicamente, ¿no? Si bien no es ser básicos en el sentido de pensar, bueno, solamente en eso Dios me ha bendecido, sin embargo, ¿cuánto podemos agradecer que aún en esas cosas podemos ver el amor de Dios y su fidelidad hacia nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a orar por las ofrendas y vamos a terminar con un tiempo de adoración. Padre, gracias. Gracias porque podemos recordar y porque por tu fidelidad tú nos muestras y nos recuerdas de qué manera nos has amado. Y Dios, podemos constantemente recordar eso. Gracias, Padre, porque podemos estar juntos y en medio de esta comunidad con todos los santos, comprender cuáles las dimensiones de tu amor. Dios, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros y aún queremos honrarte y queremos glorificarte a través de nuestras ofrendas. Padre, danos una buena semana y que podamos también seguir profundizando en los grupos Conexión y seguir rascando por debajo de la superficie en aquellas cosas que tú quieres seguir trabajando en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, cuando nosotros vamos dejando a un lado esto de las circunstancias que va determinando cuánto me ama Dios, sí es necesario poner nuestra confianza en Él y saber que Él es aquel Dios poderoso que nos va a acompañar, aún a través de las pruebas, aún a través de los problemas. Así que en lo que vamos también reconociendo su fidelidad, su bondad, recordemos de que servimos a un Dios grande y poderoso. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya. Sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible. Eres invencible, Dios imparable.
Queremos estar confiados y en su mano. Podemos cantar. Yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que nada mis enemigos hace huir. No es más. Y yo sé quién va conmigo. Tengo temor. No tengo temor en mi corazón. Tienes el control. No es más, no tengo temor. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. Me falta nada. Te tengo más. Ayúdanos esta semana a reconocer, Señor, aquellas promesas y bendiciones, Señor, que vienen más allá de las circunstancias. Permítanos, así como cantamos, ver la relación, la seguridad que tenemos en ti y poder decir con toda confianza: no me falta nada más, Señor, porque te tengo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo en grupos y la próxima semana. Bendiciones.